aquí estamos, vamos a hacer super salto explosivo y ¡pam! ¡A dos, chavales! Hola, viciados y viciadas, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal, soy Vi y estamos aquí en Splatoon 2 para la Nintendo Switch y vamos a hacer un vídeo un poquito diferente, vamos a hacer una prueba, no sé yo si funciona o no, pero vamos a hacer una prueba a utilizar el lanzatintas, ¿de acuerdo? Vamos a cambiar el arma, vamos a utilizar el lanzatintas en combates competitivos, ¿de acuerdo? ¿Y por qué hemos seleccionado el lanzatintas? Pues bien, la idea del vídeo de hoy es probar a ver si podemos hacer el salto explosivo, es decir, el arma especial que tenemos ahora puesta en el lanzatintas, ¿vale? El salto explosivo en el momento en el que estemos haciendo el super salto para irnos con algún compañero, ¿de acuerdo? Entonces haríamos un super salto explosivo, ¿de acuerdo? A ver si funciona, no sé yo si funcionará. La verdad es que he dicho, voy a probarlo, sería gracioso de probar. Así que vamos a intentar probarlo, espero que os guste mucho, mucho el vídeo, ¿vale? Este no es un vídeo de competitivos, en sí es, bueno, vamos a jugar competitivos porque supongo que la gente se concentrará más en un sitio y podemos hacer el super salto explosivo mejor, ¿de acuerdo? Igualmente no sé yo si podremos utilizarlo o no, no lo he probado, así que vamos a probarlo en el vídeo, ¿de acuerdo? A ver si lo conseguimos o no. Y puede ser una nueva sección de vídeos de Splatoon 2, esta de aquí. Me podéis decir en los comentarios qué podíamos probar, hacer cositas así interesantes en plan estilos de armas especiales, haciéndolas de forma concreta, utilizar, yo qué sé, utilizar los misiles a 2 centímetros de distancia de los enemigos, solo, ¿sabes? O sea, solo con los misiles explosivos, yo qué sé. Es que no se me ocurren, o sea, me lo podéis decir. Yo qué sé, usar la rueda de hámster y lanzarte al vacío, a ver qué pasa, ¿sabes? Cosas así. Así que podría ser una nueva sección. Vamos a ver qué tal se nos da, a ver si podemos hacerlo o no. Porque a lo mejor no podemos hacerlo y estamos aquí haciendo el monger. Pero bueno, yo lo voy a intentar. Voy a hacer un super salto explosivo. Depende de cómo pueda. Y a ver qué tal se nos da. Venga, vámonos con Noah, Hubeip, toma y viciarlo. Y vamos a jugar contra estos mongers retrasadated. Ahí estamos con el lanzatintas. Que el lanzatintas tampoco se me da tan mal. O sea que guay del Paraguay. Y venga, lo primero de todo vamos a intentar dominar también la zona para no perder las partidas de competitivo. De acuerdo, pero lo importante es todo el rato conseguir. Ahí estamos. Nos vamos a ir un poquito para atrás. Y nos vamos a ir con este de aquí. Venga, aquí vamos a hacer salto. ¡Pam! ¡Super salto explosivo primero! ¡Ahí está! Se trata de hacer eso. Vamos a ver si conseguimos hacerlo varias veces y a ver si matamos a varias personas, ¿de acuerdo? Pero la idea es esa. La idea es ir recargando el arma especial para conseguir el super salto explosivo, ¿de acuerdo? Bueno, para conseguir el salto explosivo y luego el super salto explosivo. A ver. Venga, hasta luego. Que estoy haciendo yo mi super salto explosivo, pero también tengo para todos, chavales. Vale, ahora a partir de ahora ya... si no me equivoco, ahí estamos, y blindaje. Madre mía. A ver, ¿dónde nos podemos ir? ¿Está ahí abajo? Venga. Vale, no, no voy a hacer el super salto explosivo todavía, porque tiene que ser en una zona que esté bastante, bastante guay. Bastante confu... Uy. Venga, salto explosivo. ¡Oh, los han eliminado! Han eliminado a mis compis. Venga ahí, Dylan. ¡Oh, no! Me han eliminado, no puedo hacer mi super salto explosivo. Pero no os preocupéis, lo conseguiremos. Lo conseguiremos, viciados, ya veréis que va a ser muy divertido. La verdad que espero que os guste mucho, mucho, mucho este nuevo vídeo, un poco innovador de lo que estábamos haciendo hasta ahora en el canal, ¿de acuerdo? Y nada, dejadme vuestras opiniones, vuestras... No se puede hacer eso con el Derramatic, ¿eh? No se puede hacer eso. Había pensado hacerlo en el territorial, pero sí que es verdad que en el territorial hubiera sido muy fácil o muy sencillo a la hora de hacerlo. Porque la gente... ¡Oh! Hemos perdido, hemos hecho una vez el super salto explosivo. Hemos comprobado que se puede hacer. Así que vámonos a por el siguiente combate. Siguiente combate competitivo para hacer el super salto explosivo. Vale, viciarlo, no pasa nada, habéis perdido. Mucha gente me dice, pero viciarlo, cuando hagas los vídeos... de análisis de armas y tal, no pruebes en combates competitivos, porque entonces tu rango va a bajar. Y yo os tengo que decir a todos vosotros, yo juego para divertirme. El rango sí es importante, el nivel también es importante, ir aprendiendo también es muy importante, pero la idea del Splatoon 2, del rango que tengo, es pasármelo bien e ir subiendo de rango pasándomelo bien. Es decir, que si bajo de rango hasta el B,
porque tengo que hacer vídeos divertidos, pues bajaré, porque luego lo puedo volver a subir, porque el nivel ya lo tengo más o menos. Entonces luego puedo volver a subir. El rango no es un problema para mí. O sea, y me gusta hacerlo en competitivos, porque en amistosos, en territoriales, la gente que se une tiene un nivel más bajo, o es gente que acaba de entrar en el mundo de Splatoon. En plan, el Splatoon 2 me la acabo de comprar y me juntan con un nivel 5 y van como perdidos. Es como muy sencillo y no me divierto tanto. O sea, no es que sea yo más bueno que ellos, eso no lo estoy diciendo, porque habrá niveles 5 que hayan jugado a Splatoon 1 y sepan jugar un montón. Pero no me divierto haciendo eso, porque los, no me divierto. Entonces los competitivos los veo como mucho más divertidos de hacer. Y nada, esa es mi explicación, creo que bastante explicado, he explicado bastante bien el por qué lo hago. Pero bueno, por si alguno tenía dudas, venga, vámonos. Vale, vámonos, ¿y con quién nos vamos a ir? Contra este hombre. ¡Venga, super salto explosivo! ¡Pam! Ahí estamos. Pero lo que tenemos que hacer es intentar matar a alguien. Recordad que el retillo este no es un reto, ¿eh? Pero la idea del vídeo es hacerlo para... Ahí está. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oh, shit! Me ha matado con la super rueda de hámster, la bolita de hámster. Bueno, no pasa nada, venga, vamos a continuar. Nos vamos a ir, no nos vamos a ir con nadie porque los han matado. Madre mía, dirán, ¿este retrasadated qué hace? ¿Este retrasadated qué hace aquí en el mundo? ¿Qué hace aquí? Que no está haciendo nada. A ver. Vigilad. Vámonos, ¿con quién nos vamos? No nos vamos con nadie. De momento vamos a defender torre. Vigila. ¡No, tío! Me han matado por detrás. Arquedis me ha dado pal poken por detrás. La verdad es que es guay, ¿eh? Venga, vámonos, que tenemos que recargar un poquito. Vamos a defender un poquito antes de nada, porque si no, nos va a pasar como antes, que ya vamos a perder. Y no puede ser, porque mi equipo es retrasadated mental. ¡No, tíos! ¡Que vamos a perder! ¡No me lo puedo creer! ¿Por qué perdemos todo el rato? ¡No me lo puedo creer! Bueno, también es verdad porque estoy utilizando el lanzatintas. Pero bueno, estamos intentando hacer el salto explosivo. Lo hemos hecho otra vez en este vídeo. Un super salto explosivo. Y venga, vámonos a por el siguiente combate competitivo para seguir haciendo el super salto explosivo, que la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Ahí estamos, viciarlo. He matado a cero, ¿eh? ¡Qué triste! Qué triste viciarlo. ¡Oh! Se nos va a caer el rango, pero ya, ¿eh? Pero bueno, espero que os esté gustando este vídeo mucho. Si os está gustando el vídeo mucho, dadle un like enorme. Recordad que este vídeo es como un vídeo random, ¿vale? No os preocupéis de que no ganemos la partida en competitivo, de que estemos jugando mal, entre comillas, porque no estamos yendo por la torre. Pero es que la idea es eso, hacer el super salto explosivo. Super salto explosivo que está de moda porque lo digo yo. Venga, vamos allá, vamos a combate competitivo en Puerto Jurel o Barrio Congrio. Hombre, me gustaría en Puerto Jurel porque se agrupa la gente ahí bastante en zonas. Y me gustaría Puerto Jurel para este vídeo. Barrio Congrio, tío. No, tío. ¿Por qué eres tan retrasadated? Venga, vámonos con Max Labs, con Chochiskis japonés. Tenemos un Chochiskis japonés. Así que nada, habrá que demostrar que al Chochiskis japonés que podemos hacer el super salto explosivo, que es la finalidad de este vídeo. Venga. Pintemos. No shit. Vale, tenemos el super salto explosivo. Listo, tenemos el super salto explosivo. Así que, ¿con quién nos vamos? Mira, nos vamos a ir con este hombre. No, con este hombre no, que está aquí. A ver, ¿cómo conseguimos el super salto explosivo? Salto explosivo, super salto explosivo. Vámonos aquí y vamos a hacer el super salto explosivo. Vamos. ¡No! Si no tenía el salto explosivo, ahí estamos. ¡Hemos eliminado a uno! ¡Bien ahí! Super salto explosivo ha dado sus frutos. Y al fin hemos matado a alguien. Oh my god, y esta partida la vamos a ganar. Esto lo tenemos que ganar. Vamos a ganarlo porque sí, porque me ya moví de viciarlo y estamos aquí haciendo super saltos explosivos. Venga y hasta luego. ¡No! Tío, me he eliminado yo solo. Venga, vámonos, que tenemos ahí bastante cargado el super salto. Venga, mi equipo va perdiendo. Qué raro, chicos. Qué raro, no me lo puedo creer. Vamos. Pero hemos matado a alguien con super salto explosivo. A ver. Vale, tengo super salto explosivo y no hay nadie para hacer el super salto explosivo. Hay alguien, pero no hay nadie para hacerlo en plan guay.
A ver, venga, venga, vámonos. Vamos a intentar arriesgar por aquí un poquito. Si no, también puedo hacer el salto explosivo normal, para defender mi torre. O sea que, no. No, no, no. Aquí estamos, aquí estamos. Vamos a hacer super salto explosivo. Salto explosivo. ¡Y pam! ¡A dos, chavales! ¡Madre mía! ¡Y! ¡Super salto explosivo power! ¡Super salto explosivo power! ¡Vámonos con el super salto explosivo power! Me han eliminado, pero he matado a dos. Y yo lo contento que estoy, no os lo podéis ni imaginar. No os lo podéis ni imaginar. Venga, ahí estamos. Vaya partidaca esta, con el super salto explosivo. Vamos, 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 vamos. Vamos a intentar matar a este hombre de aquí. ¡Uy! ¿Cómo me ha matado? ¿Bomba ventosa? ¿En serio? ¿Insidiously? ¿Insidiously? ¡Oh my god! Vigilad, palomitas, que os doy con la tinta, Vale, ahora la siguiente misión es matar a este. Y la siguiente misión es alcanzar la torre un poquito más. Que llegue la torre un poquito más. Vigilad, vigilad, vigilad. Que pueden venir por aquí, pueden venir por aquí. Pueden venir por aquí, 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 por aquí. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Voy a defender un poquito por aquí. A esto es. Y a ver si tengo ya el super salto explosivo. Vamos a poner el super salto explosivo, aunque vienen por aquí. Vale, super salto explosivo. Pero ¿dónde hay? ¿Dónde hay gente para hacer el super salto explosivo? Oh, shit, no hay gente para hacer el super salto explosivo. Venga, hasta luego. ¡No, tío! ¡Iba a matarlos! ¡Iba a matarlos! Pero mi equipo está, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo mi equipo, tío? Yo estoy haciendo ahí defensa, estoy haciendo super saltos explosivos, pero no hay nadie más haciendo nada. ¡Venga, venga, venga! ¡No, tío! ¡Pero si te había matado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Hemos matado a uno y luego hemos matado a dos haciendo el super salto explosivo. O sea que guay, guay, guay del Paraguay. Ya os he dicho que no os preocupéis por el hecho de que no ganemos la partida. Es lo de menos, no os preocupéis. No os preocupéis por mi rango, ya lo subiré, no os preocupéis. Y mola, mola, mola. Hemos hecho ahí dos veces y las dos veces hemos conseguido matar a alguien, O sea que... estoy very orgulloso de mí. Ahí está, rango sin cambios, no pasa nada. Y vámonos a por el último combate competitivo para probar el super salto explosivo, que es una cosa que he creado yo. No, en verdad no la he creado yo, pero me hace mucha gracia el super salto explosivo, O sea, es muy divertido de utilizar. Venga, venga, vamos, vamos, buscando jugadores. Además, es que saltas tanto y estás ahí tan rápido preparado y ¡pla! Y haces el super salto explosivo que lo flipas. No sé cuántas veces habré dicho super salto explosivo en este vídeo, pero no tantas como likes vais a dejar en este vídeo. Por favor, si os gusta mucho, mucho, mucho este tipo de vídeo, dadle un like enorme para yo seguir haciendo cositas de estas. Puerto Jurel, no está nada mal para matar unos cuantos en el Puerto Jurel con la habilidad nueva, con el super salto explosivo. Ahí estamos, viciarlo, Eli. Es que mola eso de hacer un super salto y mezclarlo con el salto explosivo, Es todo muy chachis, pirulis, Juan Pelotilla. Venga, vámonos, chicos, vámonos, que podemos ganar esta partida de mongers. De mongers, mongers, mongers. Voy a pintar todo esto porque quiero hacer un salto explosivo. Vale, por aquí. ¿En serio? Pensaba que había muerto, pensaba que había matado mi compañero al Noah este. Y no lo ha matado, tío. No lo ha matado. Bien ahí, bien. Max Laves. Max Laves. Además, me han quitado lo que llevaba conseguido del salto explosivo. ¡Oh! ¡Noah, tío! Me está reventando Noah, Que sepas que te lo voy a devolver con un super salto explosivo. Pero a la de ya. Pero a la de ya. Y ahora voy a recargar el arma. Porque me he quedado sin. Y vigilad, chicos, que si no, la torre se va a venir para nuestra zona y vamos a perder entre terribles sufrimientos. Y tampoco es plan de perder entre terribles sufrimientos. Vale, 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 vale. Es que tampoco quiero hacer muchos super saltos explosivos, o sea, saltos explosivos normales, porque entonces perdemos ahí. ¡No, tío! ¡El rayo tintódico! ¿En serio? Venga, chicos, hay que recuperar esa torre. Hay que recuperar esa dignidad y esa torre. Chicos, vamos, chicos. Vigilad porque nos tienen bastante dominados. No, 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 no. Perfecto, 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 perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Hay que vigilar, hay que vigilar. La torre vuelve. Perfecto, 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 perfecto. Vale, chicos, es el momento. Es el momento de hacer el super salto explosivo. Es el momento de hacerlo. Y en la torre.
En la torre. Uy, no, ¿dónde está mi compi? ¿Dónde está mi compi? Venga, que alguien se suba, que hacemos el salto explosivo. Vamos, 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 vamos ahí, venga, salto explosivo. Salto explosivo y ¡pam! Y eliminamos a uno. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí está, hemos eliminado a uno, no está nada mal. ¿En serio? Ah, vale, qué susto, digo, si te estoy dando un montón. ¡Bien ahí! Super salto explosivo y conseguí Tated. ¿En serio? Ah, vale, qué susto, qué susto. ¡Oh! Venga, hasta luego. Venga, hasta luego. No, que se me escapa, que se me escapa. Que se me escapa, que se me escapa. Perfecto, perfecto, chicos. Mira, y otro viene aquí, otro viene aquí, otro viene aquí. Perfecto, perfecto. Lo estamos haciendo muy bien. Estamos defendiendo ahí la zona bien. Y voy a tener un salto explosivo, un super salto explosivo al de la torre. Vamos ahí donde esté la torre. ¡Vamos! Otro salto explosivo. A ver a cuántos matamos o a ver si matamos a alguien. ¡Oh! No hemos matado a nadie. Pero bueno, vamos a seguir intentándolo. Venga, 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 venga. Venga, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bien, 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 hemos eliminado a Marius. Tenemos que avanzar con la torre porque si no vamos a perder. Igualmente lo estamos haciendo muy bien con el super salto explosivo. Lo estamos consiguiendo, ¿eh? Estoy consiguiendo lo que quería conseguir, que era hacerlo bien. Y pensaba que no podría y todo, ¿eh? Y al final sí que he podrido. He podrido, no he podrido, no, al final sí que he podido. Vamos, 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 vamos. Defende torre, defende torre. Coged torre, chicos, coged torre, chicos. Vienen por aquí seguro. Voy a destrozar esto. Vamos, 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 vamos. Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí. Me han dado, me han dado, me han dado. Oh shit, le han dado a mi compi. Le han dado a mi compi. Vigilad, 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 vigilad. No, ¿en serio? ¿En serio, tío? ¿En serio? ¿En serio? Oh, se ha quedado ahí todo como bugueado, ¿no? Se ha quedado ahí quieto. Madre mía, es que nos vienen por todos lados los disparos. Venga, vámonos. Vámonos con la torre. Y vamos a hacer el salto explosivo. Ahí estamos. ¡Pam! No ha servido para matar a nadie, pero nos sirve para conquistar un poquito. Ahí estamos. ¡Ay! Madre mía, entre el salto explosivo y entre que los matamos entre terribles sufrimientos, estamos petándolo, viciados. Vamos, 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 vamos. Hay que pintar, hay que pintar, hay que pintar, hay que pintar, hay que pintar. Hay que pintar, hay que pintar. Vale, tenemos salto explosivo, así que nos vamos a ir. Nos vamos a ir a defender, a defender, a defender a mis chicos. A mis chicos, defienda a mis chicos. ¡Oh! Me he quedado sin tinta, tío. Quería ahí matarlos normal, pero me he quedado sin tinta. ¡Oh! Y ahora se blindan. Vigilad, chicos, que ahora están blindados, ¿eh? Ahora están blindados. Hay que defender ahí muy bien, ahí estamos. Lo estáis haciendo súper bien. Vale, vale, vámonos aquí arriba. Vámonos aquí arriba. ¡Hullo, hullo, hullo! ¿Cómo revienta todo? ¿Cómo revienta? ¿Pero qué es? ¿Qué está pasando? Es todo muy locura. Es todo muy what the fuck. Vamos, 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 vámonos con Ellie. Ellie Goulding. Ellie Goulding, que es una cantante muy conocida. Y está aquí cantando con su cargatintas. Está cantando de todo con su cargatintas. A ver, a ver, a ver. ¡Hola! ¿Cómo se ha escondido Marius en el último momento? 16 segundos, chicos. 16 segundos. No sé yo si me dará tiempo a hacer otro super salto explosivo. No sé yo, no sé yo, no sé yo. Tendrán la torre. El equipo de rival tiene la torre. Oh shit. Oh shit. ¡Hola! Estaba ahí escondido. ¿Pero cómo se esconde Marius? Torre conquistada, chicos. Chicos, 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 hay que ir con Mat, hay que ir con Mati. ¡No! Lo han matado, tío, lo han matado en el último momento. Pero bueno, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Ha estado muy bien este vídeo, me ha gustado mucho hacer el super salto explosivo. Hemos matado a bastante gente, pensaba que no íbamos a matar nunca a nadie. Y hemos matado a algunas personillas. Así que vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho el vídeo. Si os ha gustado le podéis dar un like enorme. Y nos vemos esta noche que hay vídeo de Splatoon 2 Salmon Run en directo con vosotros, suscriptores. Así que a las 9 de la noche estad muy atentos, hora española, porque jugaremos al Salmon Run con quien pueda jugar en ese momento. Y si no, pues ya veremos con quién jugamos, ¿de acuerdo? Pero estaremos en un ratito en directo con vosotros, que sé que lo habéis pedido mucho. Así que nos vemos esta noche. Bye, bye.